10 de la mañana, muchachos. Esmeralda Profe, empezó muy muy rápido las buenos preguntas, días. China. Yo te recibo hoy con pregunta. Por favor, aliste sus tomates porque creo que me van a jalar las orejas. Bueno, vamos a trabajarle duro a esto, pero diligencia en la asistencia primero, hijitos, que ya está habilitada, por favor, para que después no empiecen. Profe, no diligencia en la asistencia. Y yo le voy a decir, bueno. O a veces escribo solamente ok. Listo, Esmeralda, pregunte, hija. Profe, le voy a compartir mi pantalla porque a mí me sale diferente a los demás, entonces me siento como la persona diferente. La niña diferente. Sí, señor. Demos pues 2 minuticos que llegue el resto de la gentecita y que diligencie en la asistencia para que nadie se me pierda. Listo. Y ya le doy para que comparta. Bueno, De profe. hecho, ya le di, pero vamos a esperar que termine de ingresar la gentecita que está ingresando, que diligencie la asistencia y ya mismo arrancamos. Listo. Vale, voy a hacer mi asistencia también entonces. Teacher, buenos días, compañeros, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, 1 minuto más pues ahí para los que acaban de ingresar. Ya van 29 conectados. Los que tengan inquietudes van levantando la mano. Vamos a atenderlos en orden para que seamos juiciosos. Si esta vaina rinda, hijos, que dejemos todo listo. Bueno, 1 minutico. Bueno, ya hágale pues Esmeralda, comparta, hermana, a ver. Esmeralda. Sí, profe. Comparte pues la pantallita. Cuando quieras. Sí, señor, ya estoy. Ya me ven, profe. No, aún no. ¿No? No. ¿Sí? Sí, no me da. Abrir bandeja de uso compartido. Oh. Esmeralda, te estamos Sí, teniendo un poco de profe. paciencia, ¿listo? Ay, qué pena, profe, es que no puedo activar acá. Le doy en la flechita y me dice abrir, a ver. A ver, supuestamente ahí ya estaría. Oh.
Uy, profe. Poseo problemas. Si quiere, le cedemos el turno a otra persona. Listo, Jaime Quesep. Comparta, hijo. Sí, profe. Permítame compartir la pantalla para mostrarle. Ya, ahí ya le di permiso, hijito. Bueno, profe, con ese M, el SSMS traté otra vez y mire, esto fue el último que me salió y ya busqué en internet qué quería decir eso. Me decía que desactivar el programa Microsoft ODBC Driver 17 para SQL Server. Lo hice, reinicié, volví a tirar y me vuelve a salir todo este escrito. Bueno, por ese lado. ¿Y qué te dijo la asesora, hijito? Bueno, Ángela me dijo que descargara este que le voy a mostrar. Pero entonces igual me salí con este error. Él me preguntaba que si seguía descargándolo, obviando ese, y yo le dije que sí para que me descargara. Pero entonces me sale este que ahora al final que no se pudo descargar Xamarin Visual Studio Android Deploy S. Entonces no sé si puedo trabajar el programa con eso o no sé la verdad. Y al final me da esto. Ese no es el Visual Studio normal, ese no es el Code. Ese es el Visual Studio normal, pero necesitamos una herramienta que nos permita manejo de bases de datos. Pídele otra citica a esa muchacha chino. Dile que tú necesitas conectarte a la base de datos de SQL. O sea, con esto que tengo ya desinstalado, lo dejo así y tengo que descargar bases de datos o me toca borrar todo esto otra vez. Lo que pasa es que el Visual Studio es una IDE, una interfaz de desarrollo integrado. ¿Sí? Ajá. Eso sirve para escribir código, es parecido a lo que era el NetBeans para nosotros. ¿Sí? Pero necesitamos, es una herramienta que le deje a usted meterse a las bases de datos. Y hay por ahí otro montón. Yo voy a buscar también una listica, pero sí te sugiero que te hables con Ángela para que ella te ayude. Ahorita hacemos las migraciones, dejamos todo esto listo y buscamos desde dónde te puedes conectar. Listo, si el SQL Server Management. Sí, ese sí no me ha dejado esto. Con ese no he podido con ese management. Listo, chino. Entonces esperemos que. Voy a buscar a ver qué otra herramienta de pronto por ahí podemos utilizar para que miremos las tablas en la base de datos. Y yo te paso una listica, pero entonces tienes que apoyarte en ella para que te ayude a instalar. Tengo una duda. ¿Será que el problema es el Windows que yo tengo instalado? Pero es que no entiendo. Pero eso te lo ayuda Ángel, hermano, a organizar. Listo, chinito. Muchas gracias. ¿Por qué no lo formatea? Yo lo formateé y ya me dejó instalar todo. Ya, lo único que me falta es formatear y volver a instalar otra vez todo. Pues, bueno, seguimos con Beatriz, muchachos. Beatriz, profe, por favor, comparte. Bueno, compártenos a ver dónde están los errorcitos, que ahí estamos viendo la llamada. No la escucho, Beatriz, pero sí estoy viendo su pantalla. ¿Cómo va? ¿Ahora sí? Sí, señora. Bueno, mi error grande, no sé, me sale este amarillo que me dicen... Mira, me dice programa 2... No se puede encontrar un proyecto para restaurar. Me sale solamente esa advertencia y cero errores. Y cuando entra cero de persistencia. Así debería. Listo, Beatriz, ponme atención. Señor. Eso está bien, porque muéstrame abajo, vete para abajo, para la consola. Abajo. Mira dónde tú estás en la carpeta mascotas.
¿Y qué tienes en la carpeta de mascotas? Tú tienes una serie de directorios y si tú le dices ahí que compile, pues él va a compilar lo que tengas ahí en código. ¿Y qué tienes ahí en código? Nada. Dale ahí dir, D-I-R. Mira, no hay nada de código. Ahí lo único que hay es una carpeta. ¿Sí ves? Entonces métete CD. CD de directorio. CD espacio mascotafeliz.app. Feliz.app. Listo, dale ahí enter. Listo. Y ahí, dale dir otra vez. Ahí tampoco te compilaría. Porque ahí tampoco tienes código de nada. Mira, ahí lo que tienes son tres directorios. Entonces, supongamos que tú quieras compilar el dominio. Métete cd mascotafeliz.app.dominio. .app.dominio. App te faltó. App, eso, app.dominio. Listo. Y dale enter. Y ahora ahí sí puedes compilar. Dale .NET build. Ahí sí puedes compilar porque eso ya es un proyecto que tiene código. .NET build. .. No, ahí le pusiste don't. Dot. D-O-T. No, ahí le pusiste una N. D-O-T. Borra esa N, por favor. Espacio build. Ahí sí estás compilando código. Listo. Y ahí, ¿qué te dice? Que tienes unos errorcitos por allá en unas entidades. Muéstrame el primero. Echa para arriba. A ver el primer rojito. Voy ahí. Listo, mira. Dice, dueño en la línea 6. Ábrete dueño y me muestras la línea 6, por favor. Listo. La línea 6, ¿qué dice? Public string. Correo. Listo, entonces espérate a ver. Mascota feliz. Entonces. Ajá, ya tú lo viste. Listo, ya arreglamos el primer error. Grabas, está bien. Listo. Después dice que tenemos veterinario en la 4. Public class veterinario, hereda de persona. Listo, un espacio de nombres no puede contener directamente miembros. ¿Qué te faltó? Exactamente, ya la pillaste. Listo, después, ¿qué te dice? Que tienes por allá en mascotas en la 1. Mascota en la 1. Using está mal escrito, es con minúscula. Listo. Vete para la consola en la parte de abajo y vas a dar CLS para que borremos todo eso. Y volvamos a compilar a ver qué errores sale. CLS. Final de ellos. Listo. Compila otra vez, .NET build, por favor, los microfonitos, muchachos. No falta un punto y coma después de Using System. Exactamente, después de Using System falta el punto y coma. ¿De dónde, profe? En la primera línea te falta un punto y coma al final. Perdón, perdón. En la primera línea te falta un punto y coma al final. Listo, compila otra vez, a ver. Listo, entonces dice mascota feliz. En historia en la 6. Muestra a ver historia en la 6. Mira que esto después dice que tienes por allá en visita PIP en la 1. Tienes el using con mayúscula.
después te dice que tienes por allá en visita PIP en la 1. Y lo mismo en la 1, el punto y coma. Punto y coma en using también system. También te falta el punto y coma ahí. Lista la vuelta. Compila otra vez. Flecha arriba. Listo, un error en historia en la 2. Solamente uno, profe. Historia en la 2. ¿Viste el error? System.collections.generic. Y no es colecciones, es collections. Y no es punto y coma, sino punto. System. Y no es colecciones, sino collections. Órale, la E. La E. Listo, compila otra vez. Listo, ahora dice que historia en la 10. En la 10, public list, visita PIP, visitas PIP, get, set. Listo. Tiene visita. Que ir a visita PIP. Eso, váyase para visita PIP. Y entonces usted le puso allá la clase, en la número 4 le puso visista. Listo, vuelva y compile. Pero arriba creo que en dominio, profe, le sobra un espacio. Le sobra un espacio arriba, sí señor. Muy bien, vuelva y compile ahora sí. Flechita arriba, le... Flecha arriba y le aparecen todas las que ha escrito. Listo, Medellín. Beatriz, sale. Profe, lo amo. No, bueno, muéstreme la clase persona, China. Vamos a revisarle de una vez que no tenga errores porque vamos a hacer las migraciones ahorita. Muéstreme la clase persona, hija. Persona con ID, muy bien. Ahora muéstreme la clase, ¿señor? Veterinario. Muéstreme la clase veterinario. Identidad de persona, lista la vuelta. Muéstreme la clase dueño. Dueño, heredad de persona, muy bien. Muéstreme la clase mascota. ID, nombre, color, especie, raza. Y tiene a dueño, veterinario, historia. Listo, muéstreme la clase historia. Tiene edita, lista, visita, listo. Eso está bien. Y muéstreme la clase visita PIP. Perfecto. Muy bien. Ya le quedó al pelo. ¿Listo? Muchas gracias, muy profe. Bien. Debo vascurvas. Voy a bajar la manita de Beatriz. Georgie, cuénteme, hijo. Teacher. Me puede compartir a Jorge. Qué bueno. ¿Qué le puedo compartir, teacher? Vea. Con Ángela. Ya, perdón, sí, Ángela, creo que se llama así. Ya hemos averiguado de todo. De todo. Yo aquí tengo mi estructura de trabajo como tal. Ciclo 3, desarrollo de software. Y aquí están todos los softwares que se van a utilizar en este. Instalado. Este es el del problema. ¿Cuál es el problema? Sí. El mismo que le sale al compañero. Ya, le voy a dar aquí, me va a dar fatal error. No camina ni un centímetro. ¿Qué me sugirió la joven encargada de eso? Ya hicimos de todo, hicimos desinstalación, reinicio de cuánta cosa. Ella me dice que me venga por aquí, por extensiones. Y aquí coloqué Azure.
Y entonces aquí me va a aparecer una cantidad de herramientas de Azure, pero la cuestión es que me voy a perder más que el hijo del Inver por aquí, porque si nosotros trabajamos con usted de una manera, entonces yo no sé cómo se enlaza estas cosas. Entonces, ayer... No se preocupe, Georgie, vamos a buscar un software que le permita ver la base de datos. Déjeme, yo, bueno, yo entonces, pego la revisadita. Ayer trabajando con Gustavo, con el compañero Gustavo, yo me puse a instalar el Azure y lo instalé aquí, profe. O sea, ya lo último que me queda es formatear el equipo, sinceramente, como dice el compañero Andrés. Entonces, Azure solo sí lo deja instalar. ¿Ya? Ah, bueno. Azure, mire que sí lo deja instalar, pero el management ahorita miramos no. Si le funciona. Jorge, si le funciona, no. Esa va a ser la solución para todo el mundo chino. Espere que lleguemos a las migraciones y miramos a ver si le conecta. Si le conecta, vale. Con el SQL, con eso tenemos, chino. Porque mire que el Visual Code sí está, sí lo instala. Y, no, eso está bien. Entonces yo dije, bueno, ya le muestro hoy esto así, y si ya definitivamente no puedo, profe, de esta manera, pues Santa Marta con el equipo, o sea, me toca formatearlo. Lo que pasa es esto, no, mire. Fresco. Yo pronto mire, con el Azure solito sí se deja. Mire, bueno, que disco. Todavía tiene espacecito. Bueno, chino, vamos a hacer las cosas. Muéstreme, abra servicio al hermano para que me muestre su dominio, a ver cómo le quedó. No lo he hecho, profe, porque es que si me toca formatear el equipo, borro todo. Pero eso es fácil, listo. No se preocupe, yo lo hago. Pero me refiero, listo, o sea, el problema en sí con el management, esa vaina no se deja. Entonces, listo, Jorgito, no se estrese. Yo creo que con ese Azure así nos conecta, pero necesito que tenga las clases hechas porque si no las bueno, tiene, ya, no podemos hacer. Le voy a caminar mientras le va colaborando a los otros compañeros, yo la voy haciendo, profe, ya no me preocupe por eso. Y mira, chinito, hágale, vale, pues. Bueno, please. Dina Ceballos, bájeme la manito ahí, Jorge, por favor. Dina Ceballos. Buenos días, profesor. ¿Qué más? Ya le voy a compartir pantalla. Listo, la mi caso fue que yo tenía instalado, era Visual 6, versión 6. Sí, señora. Y no me pude conectar a la tutoría por el tiempo que estaban ahí. No fue posible. Pero yo desinstalé todo en panel de control, donde se descargan las aplicaciones, descargué todo y volví a instalar todo desde los videos suyos desde cero, pero a la hora de compilar me sale este error, no sé qué significa, me sale que tengo es un error nada más. Listo, vamos a hacer una cosa, eche para abajo para que pillemos una cosa. Baje ahí en la consolita. Mire, ese mensajito que dice abajo, dejar de compartir, al ladito dice ocultar. Dale clic a ocultar para poder que nos deje ver bien la consolita. ¿Listo? Mi cuadro, estaba usando ayer. Listo, entonces bájate más para poder ver dónde estás. Baja más. Ahí en la consola, baja hasta el final. Si tiene... Eso, ahí sí. Listo, ya estás en dominio. Lista la vuelta. Dale CLS. Dina, por favor. CLS, le das Enter. Lista la vuelta. Y dale otra vez. .NET Build. Vamos a pillar, a ver. .NET Build. Ajá. Vamos a pillar que nos sale ahí. Listo, entonces dice que el SDK 3.1, tú tienes instalado otra versión del .NET, tú tienes la versión 6 del .NET Core. Listo, esa versión no es compatible con lo que estamos haciendo, chinita. Sí, el tema es que yo la borré, la que tenía, y me fui a los videos suyos, los enlaces que usted decía, y descargué ese, y lo instalé, a no ser que allí en la... no sé aquí dónde sale qué versión es, y yo desinstalé esta versión. Esa no es. Escriba arriba, escriba. Descargar Visual Studio Code 3.1. Perdón, es descargar .NET Core 3.1. Descargar .NET .NET Core 3.1. .NET espacio 3.1. .NET 3.1. 3. Mira, la segunda opción que te aparece ahí.
Ahí, esa es la que tienes. Dale clic ahí. No, no, no. Ahí donde estabas. Arribita, un pitico. Listo. Le diste clic donde no era. Muéstrame. Esa, sí, señora. Esa. Dale clic a esa. Esa es la que tienes que instalar, Dina. Desinstala la que tengas, instalas esa. Sí, pero no sobre lo que ya tienes, porque no te va a funcionar. Tienes que desinstalar lo otro e instalar esta que dice. Bueno, yo vine y es. Censo de tranquilidad. Eso, pero entonces. Yo instalé todo hasta los SQL para hacer todo desde el comienzo. Pero excelente, muy bien. Quiero saber qué desinstalo. Realmente, profe. Instalo nada más esto, solamente esto. Eso que te mostré, sino que ahí donde te estabas metiendo a la página, estabas metiéndote a la página equivocada. .NET. Mira, todo lo que diga .NET tienes que borrarlo de ahí. Pero eso es un proceso que debes hacerlo acompañadita con la asesora, Tina. Para que ella te ayude a desinstalar lo que no es y a que te quede instalado el 3.1. No se te oye nada. Ah, profesor. Listo, entonces. Digo, mira, que está. Sí, debo hacer todo el paso a paso. Profe, ¿me escucha? Después de que instales el .NET Core 3.1, ya quedas lista, chichinita, pero tienes que instalar ese primero. Borra lo que tengas, porque ahí te está diciendo que no son compatibles la versión que tenemos nosotros con la que tú tienes instalada ahí. Por eso no te deja compilar. Listo, entonces, mira. Sí, la pregunta que le hago. Usted está viendo mi pantalla, profe. Sí, señora. Usted ve mi pantalla. Sí, señora. Profe. Sí, señora, la estoy viendo. La pregunta que le hago. ¿Desinstalo solamente este? No, ese no es. ¿Desinstalo solamente este? O no, no, no. Tengo que empezar ese no lo desinstalo. No, ese no lo tienes que desinstalar. Tienes que instalar el .NET Core. Listo. El .NET Core. Pero tienes que acompañarte de Ángela para que ella te ayude a desinstalar todo lo que tenga que ver con .NET Core por allá. Listo, porque eso crea un montón de ramitas. Todo eso lo tienes que desinstalar. Del visual no lo tienes que tocar. Todo lo que diga .NET Core lo tienes que desinstalar, pero acompáñate de Ángela. Listo, chinita. Jorge, tiene el micrófono abierto. ¿Puedo seguir a la par con hoy puedo? Profe, ¿puedo seguir a la par con usted en lo que usted vaya haciendo hoy? A pesar de que no, de que tenga que desinstalar eso y me quede guardado. Sí, sí, señora, no te preocupes. Tranquila, no te va a compilar, pero puedes trabajar con nosotros, Dina, no te preocupes. Listo. Pero es importantísimo que desinstales eso que tienes y instales. Pero mira, guarda el enlace de esa página. Esa es la que tienes que utilizar. Porque si te metes a otra, no te va a funcionar. Y en español lo es y el hecho ahí. Listo, Dina. Seguimos entonces con Esmeralda Ardila. Bueno, profe, voy a ver si ahora sí. Me tocó salir y volver a entrar. Listo. ¿Ya se ve mi pantalla? No, señora, todavía no. ¿Qué pasa? Eder Luis me está pidiendo acceso al micrófono. Yo no lo tengo bloqueado, mi hermano del alma. Cuando le doy clic, profe, me da la flechita hacia abajo. Pues tienes que darle compartir y después darle clic. Ahí sí viene, listo, muy bien. Perfecto, muéstrame pues cuál es la inquietud, Esmeralda. Listo, profe. Bueno, mi inquietud es acá en la parte izquierda. Me parece que está diferente. Entonces, por ejemplo, acá. Mira, yo abro y entonces tengo esta parte y tengo esta otra.
Presiento que algo me sobra, profe. Listo, no te sobra nada. Esa carpeta que se llama OBJ, la última que desplegaste, no la despliegues. Dale otra vez donde dice OBJ abajo. Abajo, abajo, abajo. Ahí, dale clic. No, más abajo, más abajo. Esa se llama mascota feliz. Dale, ábrela otra vez, despliégala. Mira la que dice OBJ. Ajá, dale clic para que no tengas desplegado eso. Listo, muy bien. Mira, tú estás ahí porque tú abriste el Visual Studio Code en la capa de dominio. Y eso está bien, no te preocupes. Ahorita vamos a hacer un ejercicio. Déjame, yo te reviso todas las clases del dominio. Vamos a hacer un ejercicio que consiste en que nos vamos a salir y vamos a abrir el Visual desde otra parte, la capa de aplicación, para que tengamos acceso a todas las carpetas. Pero mientras tanto, vamos a compilar el dominio. Esa capita que tiene ella de Open Edition, ¿qué es? Editores abiertos. Eso es porque ella tiene todas esas carpeticas abiertas. Eso no lo tienes que tener, no te preocupes. Ahorita vamos a hacer el ejercicio junticos. Yo les muestro desde dónde para que nos salga todos igualito. Entonces, ábrete una terminal, por favor. Dale arriba donde dice en el menú de arriba. Donde dice terminal, eso. Nueva terminal, la primera opción. Listo, vamos a empezar a mirar. Vamos a ver la clase. Bueno, espérate que ahí abajito, como estamos en la capa de... dominio, vamos a compilar la capa de dominio. Listo. Espérate que vamos a abrir ahí. Listo, y escribe .NET build. Vamos a compilar la capa de dominio. Después revisamos todas las clases para asegurarnos que las tengas buenas. .NET. Al 18289 sí le bloqueé el micrófono. ¿Por qué se lo bloqueé? Porque usted estaba hablando y yo dije que por favor los micrófonos y siguió. Pero ya le permito el micrófono, pero no lo abra, Chino, por favor. Muy bien. ¿Quién más tiene por ahí el micrófono bloqueado? Por ejemplo, Dina Ceballos lo tenía abierto. Por favor, lo cierra. Ya lo solucioné, profe. Gracias. Listo, Chinito. Muy bien. Eso. Entonces, mira. Aquí empezamos a ver errores. Vete para el primero de arriba, el primer rojito. Súbete a ver para que miremos cuáles son los errores. Vamos a dejar funcionando esto. Sube ahí con la barrita lateral, esa, la de otra, esa es la de los archivos, abajo en la de consola, bájate para la consola donde están las letricas rojas y mira que hay una barrita lateral también ahí, eso, sube más, sube otro poquito. Eso, no tanto, baja un poquito, donde empezaron a salir los rojitos, eso, quédate ahí, listo. Dice que mascota en la 10, ábrete mascota, ya está abierta, es la cuarta pestañita que tienes arriba abierta. Exactamente. Dale clic a esa pestaña, eso. Dice que mascota en la 10 tiene un error. Public string. Raza. Public string, raza con el get y el set. Declara. Profe, ojo con eso que es que allá tiene paréntesis. La S es minúscula, ¿no? Tiene corchetes y 9 llaves. Tiene corchetes y no llaves. Eso es con corchetes, profe. Okay. Exacto. Listo. Y vamos a hacer una cosa, Esmeralda. Hunde la letra de control y le das al botón de más para que lo agrande un poquito, porque yo soy medio ciego. Control más. Eso, muy bien. Listo, ahora después dice que tiene un error en persona en la 9, métete a persona que ya está abierta, es la primera pestaña que tienes abierta, persona en la línea 9, el mismo la error. Misma historia, ay, tienes corchetes. Y lo miré un millón de veces, listo. Copia y lo pegas. Después dice persona en la 9, bueno, vamos a, dale, vete a la consola, a la parte de abajo, le das CLS para que te borre todo eso y volvemos a compilar. Eso, dale ahí CLS.
Listo, y vamos a compilar otra vez. .NET build. .NET. .NET. Ya, ya, profe. Se quedó, no me escribe. Tienes que devolverte con la flechita. Tiene que darle clic ahí donde está. Ajá, espacio build. Listo, un historia error. En la 10. La 10. Es list. Conté a lo último. L-I-S-T. Ah, acá. Listo, compila otra vez. Flecha arriba. No. Ay, perdón, no. Perdón. Eso, vete para la consola y le hundes la flechita que va para arriba. No. Párate ahí abajo donde dice dominio, ajá, y hundes la flechita. La flechita del teclado que es muestra para arriba, una flechita que es para arriba. Bueno, listo. .NET build. Ajá, enter. Perfecto. Ahorita te voy a revisar clase por clase. Muéstrame la clase persona, por favor. Sí, señor. Eso, ID, get set, nombres, apellidos, dirección. La clase dueño, por favor. Ahí es la segunda que tienes abierta, pestañita, eso. Dueño, heredad de persona, está en dominio. Perfecto, listo. Muéstrame veterinario, por favor. Ah, Pepe Dominio, heredad de persona, perfecto, muy bien. Muéstrame la clase mascota, por favor. Mascota tiene su ID, tiene dueño, veterinario, historia, perfecto, muy bien. Muéstrame la clase historia, por favor. ID, data, no sé, visita, esa está bien también. Muéstrame la clase visita, PIP. ID, data, temperatura, pero echa más para bajito. Listo, ya estás al pelo. Profe, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Listo, Patricia Blanco. Baja la manito, Esmeralda, por favor. Sí, señor. Patricia, puede compartir, por favor. Sí, profe. Listo. Vamos a compilar tu dominio, listo. Entonces, métete ahí en consola, métete a cd mascotafeliz.app.dominio, Patricia, por favor. Aquí le colocó cd, ¿no? Ajá, cd, espacio. mascotafeliz.app.dominio. Se aprende el pasito, aquí lo del C++, ahí voy a cantar. Esmeralda tiene el microfonito abierto. Punto app. Sí, punto dominio. Enter. Sí, señora. Listo. Y ahorita le vas a dar .NET. Espacio build.
Y dale enter. Y ya le di. Listo, esperemos un momentico que se demora mientras compila. Okay. Mira ese avisito que tienes abajo que dice dejar de compartir. Al lado derecho dice ocultar. Dale clic a ocultar, por favor. Aquí. Al lado de donde dice dejar de compartir, abajo, hay un letrero grande blanco que dice en azul dejar de compartir. Ah, ya. Enseguida dice ocultar. Dale ocultar. Ay. Ay, te dejé compartir. Dejar de compartir y era ocultar. Por favor, comparte otra vez. No. Y le vas a dar a ocultar ahí, por favor. Perdón. ¿Dónde, profe? Es que ahí todavía no estás compartiendo. Comparte primero, por favor. Ah, listo, listo. Compartir, tata. Compartir. Listo. Ahora acá. Eso, entonces ¿dónde? Ahora dile ocultar a ese botoncito. No le digas dejar de compartir. Eso, muy bien. Listo, listo. Bueno, y ahorita bien. Me vas a mostrar la clase persona, por favor. Profe, una pregunta. A ver, aquí es veterinario, ¿cierto? En vez de médico. Sí, señora. ¿Lo cambio? Simplemente. Sí, señora. Sí, señora. Bueno, vamos a mostrar la clase persona, por favor. Vamos a empezar a revisarlas todas en orden. Persona. Bueno, persona. Tiene profe, esa identificación. Eso, cámbialo por solamente ID. No identificación, sino ID. Déjalo solito. Eso. ID. Listo. Listo. Todo el resto, nombres, apellidos, dirección, teléfono, ahí está bien. Listo, ahora muéstrame por favor la clase veterinario. Veterinario. Esa es visita. Acá. Visita aquí. Eso, pero no queremos ver visita, sino veterinario, por favor. Ah, no, ahí estaba bien. Aquí donde está, donde estoy cambiando, estaba en veterinario. Ahí lo dejo tal cual. Sí, señora. Déjalo como lo tenías, pero yo quiero ver, es la clase visita, la clase veterinario. Veterinario, listo. Ahora muéstrame la clase veterinario, por favor. Listo, entonces este mascota feliz, dominio, tan persona, perfecto. Muéstrame la clase dueño, por favor. Variedad de persona, perfecto. Muéstrame la clase mascota, por favor. ID, nombre, color, especie, raza, dueño, veterinario, historia, perfecto. Muéstrame la clase historia, por favor. Eso, muy bien, historia tiene ID, y ese ID de la historia es con mayúscula porque es una propiedad en la línea 7. En la línea 7, ID acá. ID es con mayúscula, sí señora, la I es la con I. Mayúscula, solo la I. Ajá. Ahí. Eso, muy bien, listo. Y por último, muéstrame visita, Pepe. Profe, es que ahí le falta en visitas, visita PIP. Profe, en visitas nuevamente, es que ahí tiene un error. Métase a historia. Historia, métete a historia otra vez. Eso, historia. Visita PIP, visitas. Profe. Ah, en visitas, en la 9. Es correcto, gracias. Visitas en la línea 9, en la variable, no es visitas, sino visitas PIP, en lo blanquito, no en la verde está bien. La sigue para la derecha un poquito, ahí vas a ver visitas. Ajá, es visitas, PIP. Sí, ahí. Ah, PIP. Mayúscula. Sí, señora. P con mayúscula, la Y minúscula.
Okay. Eso, y ahorita sí, vámonos para la clase. La clase, visita a PIP. Acá. Arriba. Sí, señora, es la segunda pestañita que tienes abierta. ¿Visitas con B mayúscula? Mira, ahí donde estaba bien, no toques nada, estás dañándola. Listo, déjala como estaba. Le quiero ver es la clase visita PIP, la clase. Arriba, la segunda pestañita que tienes abierta arriba. A la segunda. Esa es la primera. Visita acá. Eso, muy bien. Esta. Sí, señora. ID, get set, temperatura, peso, frecuencia, data, fecha, etcétera. Ahí está, muy bien. Vamos a compilar otra vez que no la hayamos embarrado. Vete para abajo para la consola y le das .NET build. Acá, ¿no? ¿Cuánto va en plata, gordo? Justo en este momento, 16.500.000. Listo. Listo, dale pues ahí en consola, .NET build. Patricia, otra vez, profe, ya le di. Ah, ya le diste una vez. Ah, listo, no, sí. Perfecto. Quedaste muy bien, ya, quédate ahí. Listo. Bueno, listo, profe. Gracias. Listo, con mucho gusto. Bueno, niñitos, baja la manito, Patricia, por favor. Vea, les voy a pedir un favor a todos, muchachos. Listo, a todos. Van a cerrar el Visual Studio Code. Listo, todo el mundo cierra el Visual Studio Code. Para que lo abramos donde debe ser. Listo, para que nos funcione a todos y todos podamos ver bien todas las carpeticas y toda la cosa. Yo voy a mostrarle. Entonces, que ya después de que todo el mundo cerró el Visual Studio Code, y cerró el simbolito del sistema. Esto también ciérrenlo. Esto ciérrenlo, si lo tienen abierto. Vamos a abrir aquí otra vez la lupita, para que todos quedemos en la misma parte, ¿sí? Y vamos a abrir el símbolo del sistema. Todos, por favor. Ahí conmigo. Listo. Y ahí le vamos a decir cd punto punto una vez, para que nos saque al directorio de usuarios. Y después otra vez cd punto punto, para que nos saque a la raíz. Quedemos todos ahí, ¿sí? En el C. Esto. Por favor, todos hagamos esto. Listo, que todo mundo debe estar ahí en el C. Listo. Y ahora vamos a meternos a la carpeta mascotas. CD, mascotas. Y les debe de aparecer así como lo tengo yo ahí. Perdón, profe, repite. Ahí está todo escritico, mira. CD punto punto, CD punto punto, C. ¿Sí? Y ahí cuando estés en C le vas a dar CD mascotas. ¿Sí o no? ¿Sí o qué? La niña que me dijo que repitiera. Hijos, si no me hablan, yo pienso que ya todo el mundo llegó y sigo. ¿Listo? Sí, profe, siga. Listo. Entonces, ahora, CD. Aquí nos vamos a meter a mascota feliz punto app. ¿Listo? Y estando ahí metidos en mascota feliz punto app, mire que estamos todos en C, mascotas, mascota feliz punto app. Ahí en esa carpeta le vamos a decir code, espacio, punto, y le damos enter. Listo. Y él les va a abrir a ustedes esta vaina que hace, así como la tengo yo ahí. Les va a aparecer. Esta carpeta ustedes todavía no la tienen, la vamos a crear ahorita. Listo. Pero les debe aparecer dominio, persistencia y servicios. Listo. Alguien que le aparezca algo distinto, muchachos. Dominio, consola no la tienen, pero les debe aparecer dominio, persistencia y servicios. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces necesito
que todos toiticos, perdón, que la embarré, punto, todo mundo abra una terminal. Esto, ¿cómo le abre? Terminal, nueva terminal. Listo. Y entonces se les va a abrir esto. Y van a estar en mascotas, mascotafeliz.app. Listo, entonces vamos a compilarle a todo mundo el dominio para asegurarnos de que todo mundo lo tenga bueno. ¿Sí? ¿Cómo se compila el dominio? Pues metiéndonos a la capa de dominio primero. ¿Sí? Entonces ahí nos vamos a meter a cd mascotafeliz.app.dominio. Ah, qué te hijo de madre. Y ya quedamos en dominio. Ahora sí, compilamos. .net build. Ahí está. Y les debería salir eso a todo el mundo. Si a alguien le sale algo distinto, me dice para que revisemos los errores antes de que empecemos a hacer las migraciones en persistencia. ¿Alguien tiene diferente a esto? Profe, al mío está abriendo, entonces un momentico, porfisa. Listo, dale de una, te espero. Consola no, ¿cierto, profe? No, señora, dominio. Esta no existe, esta ustedes no la tienen. ¿Listo? Lo que me importa es que se metan a esta capita de dominio y le den .NET build para que les compile. Profe, perdón, una preguntita. Dígame, hijo. Qué pena, yo soy del grupo de las 11. Qué pena, no soy de este grupo. Yo solamente estoy aquí mirando pues para tratar de aprender. Profe, ¿cierto que esas carpetas ustedes en esta clase apenas crearon las, o sea, crearon la del dominio, servicios y SLN? Y persistencia también. Ah, bueno, entonces esas carpetas se crean también en la clase de las 11. Perdón, es una pregunta tonta. En la clase de las... O sea, en la clase que sigue. La clase que sigue. La clase que sigue es con otra universidad y es a las 12, chino. Yo con ustedes ahorita, con este grupito, voy hasta las 12. Esta clase va hasta las 12 del día. Mírenlo aquí. Porque es que yo soy del grupo 3. El grupo 3 tuvo la clasecita entre las 7 de la mañana y las 10 de la mañana, chinito. Terminó hace ratico. Yo voy con ustedes hasta las 12 y después sigo con la Universidad de Pereira, otro curso diferente, muchacho. La clase del grupo 3 será de 7 de la mañana a 10 de la mañana, chinito. Bueno, alguien que no haya llegado aquí y todo el mundo le compiló correcto esta vaina, ¿sí o no? Sí, sí. Excelente. Pero... muy bien. Entonces seguimos para adelante. ¿Qué vamos a hacer ahora, muchachos? Vamos a, como ya sabemos que el dominio está bueno, el dominio lo necesitamos porque en el dominio tenemos toda la información de las entidades que se van a convertir en tablas. Esto. Entonces ya queríamos verificar que el dominio estuviera bueno, para eso hicimos esto. Esto. Y ahorita nos vamos a meter a la capa de persistencia. Esto. Póngale pues cuidado. CD punto punto paquete. Y nos metemos a la capa de persistencia. CD mascota feliz punto app punto persistencia. Esto. Ahí quedamos en la capa de persistencia. Y estando en la capa de persistencia, vamos a hacer una serie de instalaciones de unos paquetes, muchachos. Esto. Para que nos rinda, yo ya les tengo por ahí
las instruccioncitas, que no sea sino copiarlas y pegarlas. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a arrancar la capa de persistencia, pero primero les voy a contar un cuentico. ¿Listo? Póngale pues cuidado. Resulta que nosotros contamos con una vaina que se llama un ORM, Object Relational Mapper. Eso es un software que nos convierte las clases de entidad que tenemos en el dominio, nos las convierte en tablas en la base de datos. ¿Listo? Y después de que ya están creadas, nosotros podemos coger información de aquí y meterla en las tablas, o sacar información de las tablas y meterlas aquí. Eso lo hace el Object Relational Mapper. Y ese proceso se llama mapeo. ¿Listo? Entonces, pues Object Relational Manager, perdón, Mappers, hay un montón en el mercado, ¿cierto? El que vamos a usar nosotros se llama Entity Framework. ¿Listo? Que es el de Microsoft. Resulta que ese Entity Framework... ¿Sí? ¿Perdón? Esa, profe, un momentico. Resulta que ese Entity Framework, que es el Object Relational Mapper que vamos a utilizar, tiene un montón de cosas, ¿sí? Este Entity Framework tiene un montón de cosas. Entre ellas, tiene algo que se llama DB Context. Esto es parte del Entity Framework. Y ese es el que hace esa partecita en particular. Ese es el amiguito, mejor amiguito del DB Context, del Entity Framework. Ese es el que se encarga del mapeo. ¿Por qué se los cuento? Acuérdense de este nombrecito, DB Context. Ese nombrecito lo vamos a ver por allá más adelante. Es para que me entiendan qué es lo que vamos a hacer. Entonces, para que ese Entity Framework funcione, tenemos que instalarlo, muchachos. ¿Vale? Yo les voy a pasar las instruccioncitas para que lo instalemos. Esto. Muy bien. Entonces, yo las tengo por aquí y se las voy a ir pegando. ¿Vale? Se las voy a ir pegando. Estando en la capa de persistencia, pilas. Estando en la capa de persistencia. Yo les voy a pegar ahí en el grupito de WhatsApp las instrucciones. La primera instrucción es esta. Que nos instala el Entity Framework de manera global. ¿Listo? Entonces nos vamos para allá, para grupito 2. Grupo 2, vean aquí. Control B. Ah, qué te dijo, madre, véanlo ahí. Listo. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a coger y copian esta instrucción. La copian. Y la pegan aquí, en la consola, en la capa de persistencia. Si la pegan en mascota feliz o la pegan en dominio o en otra capa, no sirve. Persistencia. Ahí le dan clic derecho. Listo. Yo pues la voy a borrar porque yo ya la tengo instalada. Pero ustedes la pegan ahí y le dan Enter. Eso nos instala el Entity Framework de manera global en el computador. ¿Qué quiere decir eso? Que ya les queda instalado para siempre. La próxima vez que ustedes van a hacer una aplicación, esa no la tienen que volver a instalar. Listo, entonces todo mundo, por favor, pega esa instruccioncita ahí en la capa de persistencia. Listo. Vamos a ver que por aquí hay como que comentarios. Listo, perfecto. ¿Qué se supone que nos debería mostrar, profe? Simplemente le puede salir como un warning ahí amarillito que dice que está de pronto viejita, pero no pasa nada. Fresco. Dice la herramienta .NET se instaló correctamente. Letras verdes. Eso, listo. Eso es perfecto. Con eso es suficiente. Las otras sí nos van a sacar una alertica, bueno. Pues a mí, entonces a mí ahora, pille, pues estamos bueno. Aquí en la capa de persistencia. Dígame, hijo, ¿qué le dice? Me dice que puedo invocar la herramienta del comando siguiente. Listo, chino, pero todavía no vamos a invocarla. Listo. Oye, pues estamos en la capa de persistencia. Ahí es que vamos a instalar todos los paquetes. Pero entonces, todo mundo, pilas, vamos a desplegar persistencia. Aquí. Y él nos va a mostrar un montón de cosas que las mías son un poquito distintas porque ya he hecho un trabajito. Usted solo les muestra, creo que lo OBJ. No importa. Pero les muestra este archivito, mascota feliz app persistencia. Le damos clic ahí. ¿Sí? Y en la línea 4, a ustedes les aparece NET Standard 2.0.
Ese 0 lo van a cambiar por un 1, por favor. Solamente es ese cambiecito. El 0 se convierte en 1 en la línea 4. Profe, ese fue el mismo que habíamos cambiado la clase pasada. Sí, me parece que sí. Lo que pasa es que hay mucha gentecita atrasadita por ahí. Si ya lo cambiaron, déjenlo así. Listo. Y ya después empecemos a instalar ahora sí las herramientas. Exactamente. ¿Perdón? Se cambió, pero no exactamente en ese archivo. Si lo cambió en otro, se equivocó, Chinito, es en este. Ahí, despliegue persistencia. Abre mascotafeliz.app.persistencia. No, la vez pasada. ¿Listo? La vez pasada lo cambió, pero no fue allí. Sí fue ahí, Chinito. Si quiere, mire la grabación. Es en persistencia. Sí, sí fue ahí. Fue en persistencia. Yo tengo el cambio. Sí, sí fue ahí. Sí fue ahí. Listo, entonces sí, ya sí, lo quedó con 2.1. Y ahora les voy a pasar uno a uno los paqueticos que vamos a instalar. Listo, el primer paquetico. Ah, bueno, después de que cambiaron eso a 2.1, control C. En dominio no se cambia. En dominio no se cambia, Chinito. Listo, entonces ahora les voy a pegar el primer paquetico que vamos a instalar. Listo, en el grupito 2. Primer paquete, ahí va. Pegar. Está que te lo copian de aquí. Y lo pegan aquí, paquete, y le dan enter. Listo, y después vamos con el segundo. Ahí les va a sacar una alerta en amarillo. Esa alerta quiere decir que estamos trabajando con una versión viejita. No se preocupen, control C. Listo, y lo voy a pegar ahí en el grupito de WhatsApp, el segundo enlace. Pegar. Y después aquí. Se pegan en la terminal, ¿cierto? Sí, señor, y le da enter. Pero pilas, asegúrese que está en la capa de en la capa de persistencia. Ahí. Profe, a mí me salen muchas letras blancas. Amarillo y sí, estas blancas, pero sí me aparece en la capa de persistencia ya creado. ¿No excelente. Así le tiene que salir, Chinita. Listo, entonces después de que haga la primera, hace la segunda. Listo, y ya les voy a pasar la tercera. Ay, por favor, sí queda ahí, Luna. Control C, los microfonitos, por favor. Pegar, ahí va el tercer paquetico. Y después, el último paquetico. Control C. Y control V. Ahí está. Estoy por aquí en el chat de la llamada. Voy a hacer la misma. C. B. Esto. Todos los paqueticos, por favor, muchachos. Y es necesario que le salgan las letras amarillas. A mí no me salió nada nunca amarillo. Si no le salió nada amarillo, quiere decir que control C. De pronto usted tiene otra versión de .NET, Chinito. Y ahorita miramos. Listo. Esos, ahí están los cuatro paqueticos, tanto en el chat de la llamada como en el chat de WhatsApp. Listo. Y ahora sí, ¿a quién no le salió error? Oye, no le salió amarillito. Levante la mano, Daniel. Convertir en moderador. Bien, pues Daniel, compártanos, Chinito. Sí, profe, pues a mí tampoco me salió. Vamos a pillar. Aquí está. ¿Ya estoy compartiendo? Sí. Ahí viene, muéstreme el visual, pero grandecito, Chino, que yo soy muy ciego. Usted quedó al peluche, papá. Usted está bien ahí, Chinito. Usted está perfecto ahí. Sí, señor. Pues no me salió nada amarillito. Entonces, pues, escuché, también. No, así está bien. Ángela Gómez.
Tampoco me salió nada amarillo, profe. Muéstrame a ver, chinita. Daniel, ¿puede bajar la manito, por favor? Ángela, comparte, por favor. Listo, profe. Me avisa, profe. Muéstrame el visual. Ahí le quedaron los cuatro instalados. Perfecto, China. Ahí está bien. Bueno, profe. Puede bajar la manito. Jorge Hernán Obando. Ángela, ¿me puede bajar la manito? Eso, muy bien. Jorge Hernán Obando. Cambiar. Bien, pueda compartir a Jorge. A usted no le funcionó. Bórreme ese archivo que se llama mascota, digo, ciérrelo, simplemente. Ah, usted apenas está instalando, ¿cierto? No muestre. Ciérreme el archivo que se llama mascotafeliz.app.persistencia, cierre el de configuración también que se llama dominio, ciérreme todo eso de arriba, chino. Arriba, arriba en las pestañas. Ciérreme ese, ciérreme ese, ciérreme ese, cierre todo eso. Cierre. Cierre personas, cierre app context, cierre todo. Muy bien. Listo. Ahorita en la persistencia va a abrir el paquetico, el archivito que llama mascotafeliz.app.persistencia.csproj, que es como naranjita. Jorge. Jorge. Jorge, necesito que me colabore, chinito. Profe, es que hay un delay como de 4 segundos. Hace rato lo abrí. Yo lo escucho, pero no se ve al mismo tiempo. Listo, a la vuelta. Usted no le cambió el net estándar de 2.0 a 2.1, chinito. Entonces nunca le va a funcionar. Ese 0 cambia por un 1. Hijo. Ese cerito lo cambia por un 1. Listo. Ok, y hago todo otra vez. Hágale primero, yo pillo, hermano, que sí le quede el unito ahí y después lo graba. Se lo grabo. Okay. Listo, entonces empiece a copiar paquetico por paquetico. Esperemos que le instale el primero y ya si le instala y se lo agrega, entonces ya usted sigue con los otros, listo. Pero démosle un chance que termine. Nada amarillo. Ya terminó y no sale nada amarillo. Listo, ahí ya le agregó la primera. Siga agregando los otros paqueticos, Jorge, listo. Ok, listo. Listo. Seguimos con... ¿Puede cerrar, bajar la manito ahí, Jorge, por favor? Sí. Todo ya. Listo, seguimos con Santiago Andrés. Quien pueda, Santiago, comparta. Ya, profe. Sí, señor, muéstrame por favor el visual. No me apareció nada en amarillo. Y ya los tiene todos instalados, ya quedó bien chinito, sí. Usted está al pelo. Listo. Listo, profe, gracias. Listo, hermano. Puede bajar la manito ahí, Santi. Seguimos con Catalina P. Cata, creo que aquí en el chat quedó W, es el Core Tools. Esto nos faltaría el Core. Pues a ver. Core Tools. Es correcto. Core Tools, pero espérate. El Core Tools. Después el Framework Core Design. Después el SQL Server. Entonces faltaría uno ahí. Core Tools. Entonces falta este Control C. Y yo aquí, Control B. Esto. Ese sería el que falta. Listo, Cata, ahí te lo puse. Bueno, muestra, tú ya tienes los cuatro, ya quedaste al pelo. Listo.
Perfecto. Gracias, profe. Bueno, ya podemos entonces bajar la manito ahí. Listo, sigue don Gustavo Romero. Bien, para comparta, hijo. ¿Profe, me escucha? Sí, señor, comparta, por favor. Listo, ya un momentico. Listo. Ya está bien, ¿cierto? Sí, señor, muéstrame el visual. Ya. Ahí ya le quedaron perfectos, Chin. ¿Sí? Ya está bien, sí, señor. Y, profe, esa cuestión que su merced decía que tenía que aparecer así amarillo. No a todo el mundo le salen las alerticas. Listo. Puede bajar la manito ahí, por favor. Seguimos con doña Sandra Sarria. Ya dejo compartir y gracias, profe. Listo, hermano. Sandra, por favor, comparta. Y baja la manito. Profe, yo creo que está todo bien instalado, solamente que no me aparecía nada amarillo, pero pues solamente es eso. Ah, lista la vuelta. Perfecto. Aparecieron las cuatro enlaces arriba, ¿cierto? Sí, señor. Listo, puedes bajar la manito entonces. Muy bien. Seguimos con Johan Rivera. Compártame ahí, por favor. Jorge Hernán, el microfonito, por favor. Eso. Johan Rivera, comparta pues, hijito. Ya, profe. Todavía no vemos nada, hermano. Ya, Ahí viene, ahí viene. Listo. Ya le quedaron bien todas, Chino. Perfecto. Se está el pelo. Gracias, profe. Listo, hermano. Puede bajar la manito, por favor. Seguimos con Joana. Joana, por favor, comparta ahí. Muéstrame el visual. Listo, profe. Perfecto, usted está al pelo, China. Puede dejar de compartir y baja la manito. Listo. Y por último, Sofía Pinto. Convertir en moderador. Oh, hágale, Sofía, comparta pues. Sí, yo creo que yo sí tengo problemas porque no me aparece ya. No sé si ya está atiendo. Todavía no, pero parece que ya viene, ahí viene, ahí viene. Bueno, muestra a ver. Es que usted le puso 2.1 y después le puso la M, China, en la línea 4. Sí, no. Es que lo tenía bien, pero no sé qué pasó. Bueno, entonces ahorita grave, control S y vuelve a instalar el primer paquetico. Ok. Ahí ya. Los que pegué yo en el grupito de WhatsApp. Ya un momentico los copio. Uno por uno, listo. Y un CLS para acá. El primero de 3.1. Listo, y le agregó uno. Entonces, así mismo agrega todos los otros. ¿Listo, Sofía? Ah, listo, profe. Gracias. Listo, Medellín. Perfecto. Muy bien. Ya puede bajar la manito. Excelente, pelados. Entonces, ya teniendo eso, muchachos, instaladito. Entonces, ya aquí les voy a compartir mi pantalla. Vámonos para la presentacioncita. Listo, ya instalamos todo eso. La berraquera, tan, tan. Agregamos todos esos paquetes. Listo, tum, tum, tum. Y a lo último, todo el mundo los tiene instaladitos. Y ahora vamos a hacer un triqui-traque bien chévere. Nos vamos a ir ahí para la capa de persistencia. Mire dónde estoy yo, en la capa de persistencia.
la despliego, mire que ya queda en azulito. Y estando así en azulito, voy a venirme para este icono que tengo aquí, mire. El segundo, no el primero, porque el primero es para un archivo. Este es para crear una carpeta. Si usted lo deja quietico, le dice New Folder. Le damos clic ahí, pero pilas, teniendo en azulito este así desplegado. Le damos clic aquí arriba, Nuevo Folder. Paquete. Y lo vamos a llamar app data, así como lo puse yo. Y le damos Enter. Creamos un folder que se llama app data y después... Profe, yo ya tenía ese folder creado. Sí, esa ya la habíamos creado la clase pasada. Listo, lo chévere. Entonces, igual para el que no lo hizo, entonces se crea este app repositorios. Esto, muy bien. Y dentro de app repositorios, creamos un archivito que se llama app context. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo creamos? Clic derecho. Ah, ya lo teníamos, listo. Entonces, vamos a abrir ese archivito. App context. Y para que no tengamos errores, para que no rinda, borremos todo lo que hayamos escrito. Yo se los paso que este no tiene errores. Ya se los voy a pasar completico. Control C. Profe, qué pena, un momentico. Nosotros, primero app data, ¿sí? Pero ya me están diciendo que eso ya lo habíamos creado. No, pues yo no, ya no lo carpeta, tenía. Pues, sí, eso lo, que, lo creamos la clase pasada. Listo, entonces, la carpeta, tenemos nada, debe tener el archivo app context. Listo. Y en ese app context, ahí les pegan tener. Borran lo que tengan ahí y pegan el que yo les acabo de poner allá. Listo. Mira, y la niña que está por allá enredadita. Para crear esas carpetas, entonces se para ahí en persistencia, le da nuevo folder y primero le da app data y después hace la misma y le da app repositorios. Y en app repositorios da clic derecho y le dice nuevo archivo. Esto. Y ese archivo lo va a llamar appcontext.cs. Véalo ahí, este es el nombrecito. Y ese le queda vacío. Entonces ahí va a pegar lo que yo les acabo de poner en el grupito de WhatsApp, todo desde el comienzo hasta el final. Ah, listo, profe. Y como tal, después de hacer esto, ¿vamos a app data? No, vamos a quedarnos ahí en la persistencia y vamos a compilar la persistencia. CLS para borrar todo eso y le decimos .NET. Build. Esto. Para que nos compile la persistencia. Nos aseguramos de que no tengamos errores. Siete errores, profe. Perfecto. Eso está muy bien. A todo mundo le deberían salir siete errores. Igual siete errores. Sí, a mí también. Todo el mundo. Perfecto. Todo el mundo debería tener siete errores. ¿Por qué? Porque a pesar de que aquí arriba pusimos el import al dominio, nos falta agregar una referencia para que la persistencia pueda mirar para el dominio. Listo. ¿Y cómo la agregamos? Ya se las voy a mostrar. Les voy a rogar, a suplicar, que lo que yo les ponga aquí, antes de usted escribirlo y dar Enter, lo revise dos veces. Y después lo revisa otra vez y después otra vez. Y cuando ya esté seguro que lo escribió igualitico, le da Enter. .NET add reference, espacio, punto, punto, contra slash, mascotafeliz.app.dominio. Lo revisamos dos veces, tres veces, cuatro veces. Y cuando esté seguro que ya lo hizo bien, con la M mayúscula, con la A mayúscula, con los punticos, un espacio aquí después de referencia, exactico como está ahí, ahí sí le dan Enter. Esto para que nos cree la referencia. Les voy a mandar esta fotico, copiar, se las voy a pegar ahí en el grupito de WhatsApp. Pegar. Ah, bueno, pero al final no es dominio, sino persistencia, ¿no? Ok, profe. Exactamente lo que yo puse ahí, chinito. Ah, exactamente. Listo.
Ahí está la fotico para que la vean allá, la grande, la miren con despacio para que no la vamos a embarrar, muchachos. ¿Qué estamos haciendo ahí? Como estamos en la capa de persistencia, estamos agregando una referencia al dominio para que él pueda mirar allá. ¿Por qué necesitamos poder mirar para el dominio? Porque ahí es donde están las clases de entidad, que son las que se van a convertir en tablas. Esto le dan exactamente como está allá, por favor, ni un error, porque no nos alcanzaría el tiempo para retrocedernos, muchachos. ¿Ya le damos enter, profe? ¿Ya no hay más? Sí, ya revisó tres veces y está seguro, le da enter, chino. ¿Listo? Listo, profe. Muy bien. ¿Listo? Y compilamos otra vez. .NET build. Y nos debería ahora sí salir compilación correcta. Cero errores. Perfecto. Listo, perfecto. Muy bien, excelente. Un segundo. Ahora, un segundo, profe. Tenemos graves problemas entonces. Vamos a mirar quién tiene errores. Sandra Sarria, muestre a ver, convertir en moderador. Muéstrenos rápidamente ahí, hijita. No, profe, necesito que por favor me colabore un momentico porque me perdí. Le di para que compartiera. Ederluis tiene el micrófono abierto. Ederluis tiene el micrófono abierto. Yo quedé aquí, no sé si hice esta carpeta bien, profe. No sé, agrande por favor el visual, que quede grandecito para poder ver bien. Listo. Usted no creó una carpeta, borre eso, dele clic derecho. ¿Listo? Sí, señora. Clic derecho, eliminar. Borrar abajo, delete. Listo, dígale que sí. Parece en persistencia. Arriba. Bueno, ahí del sí, clic derecho. Ahí, no, perdóneme, donde estaba, en APP Repositorios. Dele clic derecho, en APP Repositorios, Sandra, dos para bajito. Eso, dele clic derecho. Nuevo archivo. Donde New File, la primera opción. No, la primera opción. Fue lo mismo que hice, profe. Esa es la segunda. Sí, señora, pero no le puso .cs. appcontext.cs. Bueno, nuevo archivo. appcontext.cs. Listo. ¿Qué? Y ahí va a pegar el archivito que yo le puse y le va a tocar verse en la clasecita Sandra para que mire el resto de cositas. ¿Listo, chinita? Listo, profe, gracias. Bueno. Profe, a mí me salió error ahí. Listo, hermano. Ahorita le doy para que comparta porque tienen que levantar la manito. Sigue Catalina, que la tiene levantada, y usted la levanta si quiere. Convertir en moderador. Catalina, bien, pueda comparta. Sandra puede bajar la manito. Listo. Con errores. App Context en la 13. Muéstreme App Context en la 13. DBSet, mascota. Y le dice que el tipo o nombre mascota no se encuentra. Muéstreme en el dominio su clase mascota, por favor. Catalina. Mascotafeliz.app.dominio. Y usted le puso public class mascota feliz y se llama es mascota. En la línea 4, su clase se llama es mascota. No mascota feliz. Eso, muy bien, vuelva y compile. Si tiene el auto guardado, entonces ya puede compilar. Will. Gracias, profe. Listo, de uvas.
Listo, seguimos con Gustavo. Baja la manito, Cata, porfa. Gustavo, comparta, por favor, hijito. ¿Ya está viendo, profe? Sí, señor. Dice app repositorios en la 2. mascotafeliz.app.dominio. Usted no hizo la referencia, Chinito. Agregue la referencia. O sea, la de que nos pasó por WhatsApp, sí. No, señor, la que les... .net, adreference, punto, punto, es que no entiendo por qué me apareció estos errores. Porque no puso la referencia esto. Bien, Chin. Por eso, porque no puso la referencia bien. Muéstrame bien. .net, adreference, mascotafeliz, punto, app, punto, dominio, contra slash. Y le apareció lo siguiente, los proyectos que se van a restaurar. Actualizados por la restaur. Váyase para abajo y dele CLS, Chinito. ¿Listo? Listo. Muéstreme el archivito que se llama mascotafeliz.app.persistencia. Arriba está abierto, solamente la pestañita. No, ya está abierto. Mire arriba la pestaña. ¿Acá? Arriba. 3 centímetros para arriba. Otro, eso, sí, señor. A este. Listo, le falta la referencia. Listo, va a agregar. La referencia no fue la imagen que nos pasó por WhatsApp. Que se las pasé en una foto. Hágale, sí. Dele flechita arriba, muéstreme otra vez. Entonces, la imagen que nos pasó por WhatsApp, que yo, ese fue el código que yo copié. Listo, me deja ver. ¿Señor? Flechita arriba, Chinito. ¿Arriba? Flechita arriba. Flechita. Flechita, la flechita, no el mouse, la dele flechita. Dele clic en la consola. El teclado. Dele clic en la consola. Ahí. Dele clic en la consola, eso. Sí. No, no, vea hasta donde agregó la referencia, vamos a buscarla. Así me regresa. Add reference. Dele enter ahí, Chinito, por favor. El proyecto ya tiene una referencia, antes ahora compile los .NET build. Listo, tiene un error, app repositorios en la 11. Visit en la 11, bueno. App, en app context. Ah, creo que acá está, yo tengo visitas. Bueno, muéstreme por favor el archivito, app context. Mire la pestaña arriba que se llama app context. Muéstreme la línea 11. Visitas PIP. Listo, él dice que no lo encuentra. Entonces váyase para el dominio y nos muestra la clase visita PIP. Visita PIP y usted se llama visitas PIP, entonces nunca lo va a encontrar. Renombre ese archivo. La S. No, renómbrelo, es más fácil. Chino, páreme. Es el renombre. Sí, señor. Cámbiale el nombre a visita PIP. Entonces quítale esa S ya. Ajá, y la clase también, en la línea 4. No. En la línea 4 de context. Ahí donde está, ahí donde está. Acá. Sí, señor, acá. En la línea 4. Listo. Bueno, vuelva y compile, hijito. Con el .NET build. Sí, señor. Listo. Listo. En la 9, historia. Vamos a ver qué le puso este ahí. Listo, busque a ver historia. Visitas. Exactamente, entonces cámbiale eso y traten de hacerlo igualito que yo para que no tengamos esta dificultad. Entonces esto sería visita, ¿cierto? Sí. Visita, y, solo eso. Vuelva y compile, ese sí queda así. Ese sí queda así. Sí, señor, vuelva y compile, por favor. Listo. Está la vuelta. Muy Muchas bien. Gracias, profe, ¿verdad? Con mucho gusto, Chinito. Bueno, chinos, póngale pesado. Entonces será error de eso. Listo, hijo, ya puede bajar la manito. Cierra, sí, ya debo compartir.
Gracias, profe, ¿verdad? Con mucho gusto, Chino. Bueno, entonces ya nos quedó perfecta la compilada. Listo. Ahora vamos a hacer un triquitraque buenísimo. Póngale cuidado, muchachos. Vamos a meternos. ¿Se acuerdan que habíamos abierto el simbolito del sistema? Pues en el simbolito del sistema, como estábamos en mascotafeliz.app, vamos a crear una nueva capa. Una capa que vamos a usar temporalmente para que nos permita hacer las migraciones. Listo. ¿Cómo la creamos? .NET New console espacio menos o espacio mascotafeliz.app.consola. Por favor, revisan bien dos veces, tres veces, cuatro veces. Mande esa y amiga, después le dan enter. Sí, señor, dígame. Mándela al grupo. No la tiene por allí. Le puedo mandar la foto si quiere. Copiar. Ahí se la mando al grupo de WhatsApp. Y se la mando también por el chat de la llamada. Revisen bien antes de darle enter, muchachos, que no tengan una letrica mala, una minúscula en vez de una mayúscula, que quede todo igualito como está ahí, para que no tengamos que devolvernos. Listo, profe. Todo el mundo debería haber ya creado esa capita de consola. Listo. Y si le dan dir, ahí donde están dir, él les muestra para que verifiquemos que tenemos la capa de consola, dominio, persistencia y servicios. Muy bien. Entonces ahora, muchachos, volvemos otra vez al Visual Studio Code, como estábamos en persistencia. Espere, profe, qué pena, me soltó una mano de errores acá. Creo que sí me fue el dedo malo, no sé. Mire, a ver, Chino. Bueno, en el Visual, ahí le toca, hermano, desatrasarse, porque si no, la demás gentecita no alcanza, hermano. Listo. En la capa de persistencia en el visual le damos cd punto punto para que se salga uno. Y luego nos metemos a consola, que fue la que acabamos de crear. Cd mascotafeliz.app.consola. Y en la capa de consola vamos a agregar un paquete, que es el mismo que agregamos ahora rato, el design. Se los voy a pegar otra vez ahí por el grupito de WhatsApp. Profe, me botó error rojo. En la capa de consola vamos a agregar ese paquetico otra vez. Un poquitico este, más cortiza. Espacio, por favor. Control C, yo es para que terminen, pero les va a tocar, hijitos, ver si otra vez la clasecita. Control B, porque si no, no alcanzamos, muchachos. Ese paquetico y se los voy a pegar por el chat de la llamada también. Profe, usted sube la clase hoy. Sí, señora. Profe, en la consola instalamos ese. Ese paquetico que acabé de pegar, es correcto. Profe, ¿desde terminal o CMD?
Desde el terminal del Visual, véalo ahí, aquí estoy en el Visual Chin. Listo, profe, gracias. En la capa de consola, pilas. Si estaba en persistencia, se sale para un directorio atrás, queda en la de la aplicación y ya se mete a consola. Y estando en consola, instala ese paquetico y... Listo. Esa vaina. Listo. Ya todo el mundo lo debió haber instalado, muchachos. Me salió el rojito, ya toca por video, profe. Sí, chinita, porque no alcanzamos, hijita. Es para que todo el mundo alcance. Vamos a llegar con todos hasta el final. Los que alcancen, pues si lo estén haciendo ahí. Y si no, pues se ven el videito, muchachos. Por favor. Listo. Ahorita, después de que entramos a la carpeta de consola, copiamos el link que nos envió por WhatsApp, ¿verdad? Sí, señor, es correcto, y le da Enter. Listo. Y apenas que ya les instale ese en la consola, entonces agregamos una referencia al dominio. Mire, estamos en consola, vamos a agregar una referencia al dominio para que él pueda mirar a la capa de dominio, porque en el dominio es donde están las clases. Esto, les voy a mandar esta fotico, copiar, las pongo aquí en el WhatsApp, pegar. Es la misma línea de ahora rato, ¿cierto? Sí, señor, pero yo no es esa porque como fueron tantas, entonces les mandé esa en específico para que no van a cometer un errorcito ahí. Pegar. Listo. Así es que agregamos la referencia. Listo. Así es que agregamos la referencia al dominio. Creo que le agrando un poquitito. Yo le mandé ahí la fotico, hijito. Listo. Profe, después de descargar ese archivo que nos mandó, ¿qué es lo que sigue? Perdón. Después de que agregan en la consola ese archivo que les mandé, entonces agrega esta referencia ahí mismo en la consola. Es la misma de ahora, ¿cierto, profe? Es lo mismo. Sí, no. La de ahora la hicimos estando en la persistencia, pero sí, aquí la estamos agregando la misma, pero desde en la consola, listo. Exactamente. Esto no agregamos. ¿En esos dos puntos había un espacio o no? No, aquí antes de los dos puntos sí hay un espacio. Pilas, pues, aquí antes sí, pero después no. Dos puntos y el contraslash ahí pegadito, ¿listo? Listo, profe. Listo, profe, ¿está? Listo, profe. ¿Yo qué? ¿Li? Me está escuchando como entrecortado, ¿será mi internet? No, yo estoy aquí no al pelo, man. Listo, ya agregamos la referencia. Y después hacemos la misma, pero para la persistencia. Listo, entonces flechita arriba y cambian dominio por persistencia. Y eso ya nos saca, que ya agregamos la referencia. Lucha pues ahí, muchachos. Que ya vamos a coronar. Nos quedan 4 minutos. Profe, perdón. La liga que nos envió la estábamos creando en consola, ¿verdad? Sí, señora. Sí. Gracias. Listo. Entonces, al dominio, a la persistencia, ya les creó la referencia. Páquete. Y ahora, compilan otra vez la persistencia. Perdón, compilan otra vez la consola. Nos aseguramos que no tengamos errores. Profe, disculpe, le pregunto una cosa. ¿Usted sube esta clase más o menos hoy en la tarde, mañana? Siempre las subo o el mismo día en la noche o al otro día en la mañana, chinito. Yo, de hecho, yo voy a descargar la que tuve ahora ratico.
Cero errores, señor. Es que son... Eso, perfecto. Listo, profe, cero errores. Ya voy a empezar a... Eso, hola. Excelente. Ya tenemos esta vaina al pelo, vea. Por favor, un microfonito, muchachos. Antes de que termine de construir. Esa, qué tensión tan berraca, ¿sí o no? Bueno, aquí voy a grupo 3, a empezar a descargarla esta mañana. Listo, cuando, es que ellas se demoran mucho rato para estar disponibles, listo. Bueno, entonces ahora sí, perfecto, cero errores. Vamos. Salió un error. Te toca ver la grabacioncita chiquita. Esto, escribiste mal ahí la referencia o algo. Ya después de a los que les salió cero errores, entonces van a dar CD punto punto para que se salga para la clase, para la carpeta principal. Y después CD mascotafeliz.app.persistencia, para que nos metamos a la capa de persistencia, que es donde vamos a hacer las migraciones. Y estando en la capa de persistencia, vamos a copiar esta instrucción. Listo, ya se las voy a apagar en el grupito de WhatsApp. Listo. Control C, se las voy a pegar en el grupito de WhatsApp. Pegar y se las voy a pegar en el chat de la llamada. Pegar, ahí la mandé, vuelvo y la proyecto. ¿La que dice migrations? Sí, señora. Esa también, mírenla con lupa, muchachos, con lupa antes de dar enter. Hasta el final. Listo. Lo que pasa es que aquí, como él corta, pero es mascotafeliz.app.consola con traslash. Todo pegado. Punto consola con traslash. Profe, y en ese que parece está la project, que aparece en otro color, igual lo ponemos, ¿cierto? Sí, todo lo que diga ahí, todo lo que diga ahí, .NET, espacio, EF, migrations, inicia el espacio, menos menos startup, rayita project, espacio. Y cuando revise tres veces, revisa otra. Y después de que revise otra, ahí sí le da enter. Y listo, muchachos. Última instrucción, véanla aquí. Esta. Copiar. Se las pego en el WhatsApp. Era .NET-F, es que me dice que el comando no existe. Ahí le mandé la fotico chino, revísela ahí, por favor. Es mi gratis, no está igual que la foto. Listo. Pues salió un error, identidad de tipo persona. Es porque profe, usted persona de... seguramente no le puso ID, sino identificación. Profe, de entre startup y project, ¿hay un guión, un espacio o un punto? ¿Cómo le cuento ahí? Es un guión, pero yo le mandé la fotico ahí, chinito. Sí, que acá en la foto se ve borroso el guión. Profe, es que no se ve y a mí también me aparece el mismo error. No se ve bien, profe. Por eso les mandé la fotico, para que la puedan agrandar allá a mi hermano. Profe, a mí me sale en amarillito, ¿está bien? Sí, señor, es correcto. Listo. ¿Y ahora qué instrucción ponemos, profesor?
Esta que está ahí, si ya terminó esta, ya terminó. A la de migración. Cuando ya revisó 20 veces que esté perfecta, entonces después de esa sigue es. EF, esta. Database Update, Startup Project, mascotafeliz.consola, se las voy a compartir. Copiar y lista la vuelta. Terminamos las migraciones, hijos. Pegar. Aquí la pongo también. En el chat de la llamada. Pegar. Esto. Ahí se las pongo otra vez grandecita. Esta es la que hace la magia, muchachos. Esta es la que hace la magia, la migración. Me quedé. Ya, yo voy a subir el video ahorita en un ratico, ¿listo? Profe, cuando le sale a uno el error de la persona, uno vuelve y ejecuta la misma función. Cuando le sale el error de la persona, compila. Seguramente fue porque usted no le puso ID a la persona, sino identificación. Identificación, sí, ya lo corregí. Eso, era ID, listo. Entonces compile otra vez y vuelve a hacer la instrucción de la migración y después la instrucción, esta última, EF Database Update, y ya con eso le hace la migración, chinito. Ah, listo, profe. Aquí la ejecuté otra vez. Y por último, la migración a la base de datos. Eso, que es esta última que puse aquí, esta. Listo, sí, sí me corrigió, profe. Eso de una. Entonces, ahora que ya tenemos eso listo, hijos, vale, pues cuidado. Lo que viene, que es fantástico. Les nos sale, pues, que ya quedó listo. ¿Sí? Y lista la vuelta, ya tenemos tablas. ¿Cómo funciona eso? Les voy a pasar un pantallazo. Se van a meter a la Azure. A mí no me dejan eso. Listo. Nos vamos a meter está igualito, esta. Un problema de copiar. Copiar. Se las voy a poner en WhatsApp. Vamos a abrir el Azure. Pegar. En el chat. Pegar. Esto. Y después de esa viene esta otra. Esto es lo que tenemos que poner ahí donde dice server. Esto. Copiar. La pego en el WhatsApp. Profe, qué pena, es que yo estaba colocando la última instrucción. Ahora tenemos que abrir el Azure. Sí, señor. Ah, listo, entonces ya va a abrirlo y... Pegar. Listo. Y en el Azure, póngale pues cuidado que esto, ahí ya les mandé las foticos, pero esto es lo que vamos a hacer. Póngale cuidado, muchachos. Nos vamos a la lupita, escribimos Azure, listo, y le damos clic aquí, donde dice Azure, aplicación, táquete. Él nos abre. ¿Profe está? Sí, señor, siempre estoy. Ah, es que no la había escuchado. Estoy esperando, hijos. Profe, a la final de la última instrucción también aparece una oración en amarillo, ¿cierto? Al final de la última instrucción no aparece una... En amarillo, es correcto. Sí, de Entity Framework Tools. Sí, sí señor. Ah, listo. Era para confirmar eso.
A mí me pareció un error, unas letras en rojo que dice que se refiere al startup de referencia. Que Dios lo bendiga también. Aquí vamos a cerrar esto. Y luego le vamos a decir nueva conexión. Mire aquí. A este. Le van a dar nueva conexión. Y ahí les mandé la fotico de lo que tienen que poner aquí. Entre paréntesis, localhost, no sé qué vaina. MSSQL, LocalDB. Profe, qué pena, ¿sí? ¿Dónde le damos nueva conexión? Que me cortó ahí. Cancelar. Usted cuando llega aquí cerró todo eso. Por aquí abre este y se para en este que dice nueva conexión. New connection, ah, ok. Profe, ¿listo? Ya subí la base de datos después de eso. Disculpe. Ya le toca mirar la grabacioncita, Chino. El Azure. Ahora sí, mi hermano Fraduri. Es el enlace, mi hermano. Entonces, ahorita, esa cadenita de conexión que les puse ahí en la fotico, la ponemos aquí. Profe. Listo, don Jesse, te agradezco mucho, mi hermano. Ya, ahora sí. Parámetros. ¿Qué en parámetros? Gracias, don Jesse. Un abrazo, hermano. Oiga, muchachos, ahí ponen esa conexión y le dicen conectar. Listo. María, estoy en clasecita, te llamo en un momentico. Eso es todo, profe. Eso es todo. Mire, ya en el Azure, después de que él se conecta. Falta. Después, profe, de que él se conecta. Faltan 8 minuticos ahí. Después de que él se conecta. Ya yo terminé la. Ustedes le van a dar aquí. Él se les va a prender en verdecito. Recording in progress. Esto, él se les va a prender en verdecito. Listo, don Jessy, te agradezco mucho, hermano. Y después de un ratico, él les va a dejar desplegar esto. Después de un ratico, esto. Profe, nosotros no es necesario colocar esa opción de nombre opcional, ¿cierto? No es. Lo que yo le mostré ahí, Chinito, solamente le va a poner en lo que yo le mostré, que era en el servidor. Server. El resto lo deja así como estaba y le da connect. Ahí después ya leen lo que usted dice verdecito, muestra como una gráfica, ¿no? Eso, no, entonces, pues, sino que a mí se me está demorando, pero entonces usted aquí, después de un ratico, usted va a desplegar y le va a salir bases de datos y usted le da clic y le va a salir mascota feliz data. Esa es nuestra base de datos y usted lo despliega y le aparece tablas. Y después usted despliega tablas y ahí le aparecen las tablas. Le aparece persona, le aparece mascota, le aparece historia y le aparece visita PIP. No le aparece dueño ni le aparece tampoco veterinario porque esos son hijos de persona. Ah, sí, señor. Listo. Y ya con eso ya tiene todas las tablas. Ese es el último entregable. Un pantallazo de eso. Yo les voy a mandar un archivito en Word diciéndole cuáles van a ser los entregables para que me pasen eso el domingo. Puros pantallacitos en un archivo de Word. Listo, profe, en el Azure New Connection, ¿sí? Sí, señor. Sí. Aparece otra tabla que se llama EF Migration History. Sí, señor, también. Déjala ahí quietica. Esa profesor, esta entrega es individual, ¿verdad? Esta entrega es grupal, muchachos. Una por grupito. Tranquilos que las instrucciones yo las mando al grupito. Okay, entonces de uno solo del grupo. El archivito de Word. Okay. Profe, ¿le puedo ¿listo? Mostrar? Ya. Es que ya me puede mostrar. No, ya me falta eso. Ya me tengo que ir. Bueno, entonces, esta entrega es para el día de mañana. Conexión y entonces después qué. Mañana a las 12 de la noche, muchachos. Mañana hasta las 12 de la noche tengo plazo para recibir. Este videito lo voy a subir ahora más tardecito que esté disponible para que miren los últimos pasitos, los que se atrasaron. Listo, ahí están de todas maneras las foticos en el grupito de WhatsApp que las mandé. Profe, y dentro de la plataforma, ¿dónde se entrega las fotos?
todo lo va a pegar en un archivo en Word. Y yo les voy a abrir el enlacecito que se va a llamar Sprint 1 en la semana 3. Esto, todo eso se los voy a mandar escrito. Ah, profe, pero ese Sprint, perdón, ese Sprint 1 es para cuándo tiene que entregar, ¿para mañana? Mañana a las 12 de la noche y máximo plazo. Uno por grupito, ¿listo? ¿Qué es lo que llevamos hasta el momento, hasta hoy? Sí, yo le voy a mandar las instrucciones de qué es lo que necesitamos. El modelo conceptual, el modelo de clases de entidad, las capas, las clases en el dominio, lo que hicimos hoy en persistencia y la fotico de esto que acabamos de hacer de la Azure, que ya tenemos las tablitas. Una todo eso se grupito. se toma pantallazos y se sube por grupo. Uno por grupo en un archivito en Word. Todo lo que les pedí ya está hecho, hijos. Listo. Entonces, hasta profe, ahí. Yo tengo ahí una pregunta. ¿Es que a su merced le aparecen los servidores dos cosas? Sí, porque yo tengo otras cositas, pero a ustedes les va a aparecer solo una, no te preocupes. Profe, ponme es que una no imagen ahí por el chat. Hijitos, me debo desconectar ya. Ya empezó en dos minuticos empiezo la otra clasecita y me toca diligenciar allá la asistencia de esta gente, hacer todo eso. Ya no alcanzo. Nos vemos entonces. Más tardecito. Sí, en un rato, cuando esté disponible. Profe, gracias. Les agradezco mucho, muchachos. Un abrazo para todos. Dale, profe, gracias.